Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel.
De las ovejas más cercanas.
aquellos apóstoles que están junto a él, ese círculo que él ha llamado y quiere que especialmente esté con él. Y se preocupa también, pues, de otras ovejas que a lo mejor están más lejanas, pero que el Señor las tiene igual en su corazón. Una realidad que tiene muchísimo de bueno, muchísimo, porque está compuesto por personas a las cuales te debe, y también tiene muchísima problemática, no solo cual, sino cualquier. Problemática que estamos llamados nosotros desde nuestra flaqueza, desde nuestra debilidad, desde nuestra poca fuerza o fuerza limitada, junto con toda la comunidad, de ir poco a poco sentando la luz, la esperanza, la vida de cada uno de nuestros vecinos. Es una parroquia de la casa de Dios dentro del vecindario.
y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oración que practicamos de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. He
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy yo que entres en mi casa, pero cada vez que a lo que Dios me dice para poder estar al servicio de los demás. Espero que lo sepa. Muchas gracias. ¿Podemos ir? Debo un rato. Nos despedimos con un canto a la Virgen María. Mientras recorre el camino, nunca soledad. Contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Thank you.